Hoy estamos acá en un nuevo carnaval de la diversidad desde Arcángel y por supuesto vine yo a buscar marido porque no encontré allá en Santiago. Ya tengo uno en vista que está a mis espaldas, dijo. Esperemos que esta noche pueda ser mío. Pero por supuesto acompáñenos a recorrer todo lo que va a ser este carnaval de la diversidad acá en Serena. Hola chiquillas, ¿cómo están? Mi vida, bien, aquí estamos. Hola, hola, ¿cómo estás? ¿Cuáles son sus nombres, chiquillas? Aquí estamos directo para Canal Fe cubriendo todo lo que va a pasar acá en la marcha de la diversidad de la Serena junto a Arcángel Discotec. ¿Cómo es tu nombre, amor? Hola, hola, mi nombre es Valien B, soy la reina actual de la marcha por la diversidad de la ciudad de Coquimbo. ¿Y cuál es tu nombre, mi amor? Hola, yo soy Tania Slayer, soy la Miss Nueva Cero que todavía no entrega la corona a la dura, pero aquí estoy en la marcha de Serena junto a mis grandes amigas. ¿Cuántos años con esa corona? Oh, yo creo que ya vais para el cuarto año ya. Hagamos algo, por favor, para que la entreguen. No. Oye, chiquillas, bienvenidas, pasen los regios, ¿vienen con alguna expectativa? No, pasarla bien sobre todo, pasarlo bien, que la gente lo disfrute, que vean el espectáculo, que va a estar buenísimo. Oye, ustedes que son de acá de la región, ¿cómo andan los chiquillos por acá? ¿Se puede, puede venir a buscar marido acá o no? Por supuesto, o sea, hay una infinidad de maridos acá, pero guapísimo. Si no mira para el lado, no va, chiquilla. Sí, obviamente aquí lo mejor de lo mejor. Ah, ya, entonces vamos a buscar marido, chiquilla. ¿Cómo estás, don Amorel? Qué estupenda, por Dios, mira, enfócamela. Una diva totalmente como corresponde. ¿Cómo estás, guaguita? Bien, un poquito nervioso, pero ya hay mucha gente afuera. Ah, sí, así vi que se estaba logrando todo. Oye, ¿cuáles son las expectativas de hoy día para este gran carnaval, marcha, todo junto? Pasarla bien y disfrutar, solamente eso. Hay que disfrutarlo todo y hacerlo con el corazón. Mira, qué bien. Oye, dona, yo ando buscando marido, porque no encontré en Santiago. Vino hoy día como a hacer la nota, pero por detrásito. ¿Se encuentran guachos ricos acá? Justo te traigo uno. ¿Dónde? Ahí va pasando, mira. Ay, Dios mío. No me puedo mojar hoy día porque ando muy distante. Oye, así entre nosotros, ¿van a elegir alguna reina del carnaval o algo? No sé, es que nos contaban que ya hay muchas reinas ya. Yo quería postularme, otro reinado perdido. Por eso lo digo. ¿Cómo estás, Miquel? Bien, ¿cuál es tu nombre? Cristian. ¿Cuál es tu función hoy día acá? ¿Cómo esperas vivir este carnaval? Gogo. ¿Gogo? Entonces vamos a estar ahí animando a la gente. ¿Tú eres Gogo con Minuto Feliz o no? No sé si iría, pero... Ah, pero lo así frecuentemente, digo. Aquí en la disco se hace Minuto Feliz, así. No, pues ya, sí, por eso preguntaba yo, para empezar a ir al cajero, dijo la mujer. Oye, entonces hoy día te toca entretener y mostrar este cuerpo. Oye, por favor, enfócame el cuerpo del hombre. Todo esto es... ¿No tiene frío? No, acá entra el hombre. Allá fue un frío tremendo. Oye, entonces, Eduardo, ¿verdad? No, Cristian. No, sí, quedé loco, dijo la otra. Y ahí está como refaloso. Afuera tenemos más de 100.000 personas esperando, ya escucho la batucada. Vamos a ir a bailar, por supuesto, a ver todo lo que está pasando. Hola, tía, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. ¿A cuánto rollo confort? Sí, pues si la pavo me tiene cargadita. ¿Y cuál es tu nombre? Rodrigo. Rodrigo, ¿qué te esperas hoy día de esta gran convocatoria acá de la marcha? Pasarlo súper bien. ¿Sí? Cuéntame, ¿tú desde dónde vienes, de dónde eres? Acá de Serena. ¿Sí? ¿Soltero, casado? ¿Qué bandera usas? Dijo la otra. Soltero, soltero. Oye, lo que pasa es que yo ando buscando marido hoy día. ¿Se puede conseguir acá o no? Depende. ¿Qué esperas hoy día de este gran carnaval? Pasarlo súper bien. ¿Esperabas ver la perfección en esta marcha? Sí. Acá está. Hoy izamos la bandera en el Ministerio de Educación con un colectivo de funcionarios públicos que estamos a favor de la no discriminación y de la inclusión en los lugares de trabajo. Así que desde el ministro para abajo hay una súper buena política en relación a la comunidad LGBTIQ+ y la inclusión de todas las personas. O sea que esta ciudad está con la comunidad. Súper, es una ciudad inclusiva desde siempre y agradecer igual a la gente que organiza esto, a las personas de la comunidad, porque hacen un trabajo maravilloso en pro de sensibilizar a las personas. Así que súper bien. Yo conozco a varios de acá que no han terminado ni por dos por uno, que les dieron las opciones. ¿Se podría hacer algún convenio acá contigo? Sí, por supuesto, tienen que ir al ministerio y para hacer estudios libres y sacar estudios laborales. Abrazo por mamada, perdón, abrazo de mamá. Vamos para acá, por favor. Hola, tía, ¿cómo estás? ¿Cómo nace esta iniciativa de los abrazos de mamá y todo esto acá? Tienen que haber siempre abrazos de mamá, para todos. ¿Usted siempre viene a darle abrazo acá a los chiquillos y todo? Sí, pues, para todos. Siempre sí, tiene que haber ahí una mamá dando. ¿Ya anda con su hija acá? A ver, me voy a poner por acá. ¿Cómo estás, amor? Muy bien, gracias. Te ves espectacular. Ay, muchas gracias. Me puse lo primero que encontré, dijo la mujer.
Oye, ya está partiendo el carnaval, la marcha. ¿Qué esperan hoy día? ¿Recibir hartos abrazos? ¿Qué te parece que tu mamá te acompañe acá? No sé, bailar, sentirme bien con lo que soy y con el apoyo de mi madre acá. Qué importante. Y ahora voy a dirigir esta marcha porque ya hueveo ya. ¡Qué Don Amorel, qué Lía Mackenzie! Acá estoy yo, así que ¡vamos, chiquillos! ¡Arriba las banderas! ¡Saluden! ¡Robert, mira, ahí va una puta! ¿Cómo estás, mi amor? Muy bien, demasiado feliz, mi primera marcha acá. No te puedo creer. Oye, esta bandera, cuéntame, ¿qué significa? Para mí, pucha, significa descubrirme, la verdad. Porque he tenido muchos problemas descubriéndome a mí mismo. Y es, no sé, tan liberador para mí estar para acá. Ay, mira, qué felicidad, mira. ¿Cómo estás, chiquilla? Bien. ¿Cómo lo estás pasando? ¿En qué andan por acá? De acá somos, pues. Ay, yo no soy de acá y vine a jugar igual. Oye, pero mira, estas somos de Genera. Hola. A ver, déjame preguntar. Estas son de las mías. ¿Cómo están, chiquillas? Bien, bien, bien. ¿A quién hay que darse vuelta hoy día? A todos los heteros, ¿no? ¿Tú encontráis? ¿Quedan heteros? Creo que ya no. ¡Muy buenas noches! ¡Patahuá! Eso, ahí sí, pues, chiquillos. ¿Qué pasa tú, a la Colmenares? Hoy al lado del cuerpo del hombre, la otra con tres plumas puestas en la espalda. ¿Quién me lleva, chiquillos? ¿Cómo estáis, mi amor? ¿Caigo ahí contigo? No, me subo aquí. ¿Cómo estáis? Bien, bien, acá apoyando. Vamos con todo, ustedes nos van a resguardar todo el carro. Así es. Oiga, yo tengo una duda, ¿usted que manejar los contratos acá o no? ¿Mi contrato es caminar con la gente o subirme acá arriba al camión? Yo creo que arriba el camión. Ay, arregla, ¿habrá espacio para mí? Dijo la otra. Tercer piso, mira, está vacío. Ay, me voy a ir bien instalada arriba, dijo la otra. Ustedes son las damas de rojo, me imagino, ¿no? ¡Matronas! ¿O son de las matronas? Mira, oye, cuéntenme, ¿van a acompañar en la caravana todo? O en caso que me pase algo, porque yo doy dos pasos y quedo fatigado. Más encima no he comido nada, porque si no me voy a ver muy, muy gordo. Entonces, andamos en ayuna, no como desde ayer, dijo la hueva, para que me entrara al body. ¿Cómo están? ¿Qué esperan que vienen a hacer hoy día junto a la marcha acá de la ciudad? Venimos a acompañar, pues. Ya, maravilloso, sí, apoyando el movimiento. Exacto, matronas de atención primaria de salud de La Serena. Yo tengo un embarazo psicológico, de ahí me podía echar una revisadita para ver cómo va. ¿Cómo estás, reina? Representando aquí a mi comunidad trans, como siempre. Trans drag, como siempre, mi amor, y aquí estoy con mi intimísima Miquel Echeverría. Hola, acá desde la comunidad, representando a las Divas de Oro, aquí los bailarines. Elenco bailarines, aquí dándolo todo y apoyando a la comunidad siempre. Siempre apoyando a nuestra comunidad. Mira, la otra ya está en Grindr, está lista. Ay, casi me... Oye, pero el chofer está más o menos. Vos tenés que caminar, floja culia, casi aquí arriba. Pasa hoy entre la abertura de ambas cosas. Vos tenés que caminar, fea culia, casi allá arriba. Pues me dijeron, venga, y hay cositas buenas y aquí estamos, vos. Ay, no estoy para esto, vámonos. Mira, llegando tarde, la Angie con la Larso, pasen para allá, chiquilla. Vienen retarde, cuidado que ya el camión se está yendo, vayan, vayan. Mira, la Lía, por supuesto, la única diva de acá de La Serena. ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis, mi guaguita, acá reporteando todo lo que va pasando y cualquier cantidad de gente? Amiga, este año lo vamos a dar el todo por el todo en la marcha. Ya estamos recién empezando, ya vamos a dar inicio a todo lo que es el carnaval por la diversidad. Junto acá a todos ustedes, Canal FEM, chiquillos. Cubran todo porque va a estar realmente maravilloso, porque Serena se llena de hermosos colores. ¿Cómo son los de la bandera que es? Yo quiero saber qué hace la Robert arriba de un camión si la floja culia debería ir caminando. De ella, esa abuela debería estar parada en una esquina puteando. No, me decían la popa, así que aquí voy muy garotiña bailando, dándolo todo acá en el espectáculo de la calle. Me siento en el carnaval de Brasil. Hola, chiquillos, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Bien, bien. ¿A quién vienen a ver hoy día? ¿A quién? A los niñitos TEA. A los niñitos TEA, mira qué lindo, me parece maravilloso. ¿Cómo estás, mamita? Muy bien, te vengo a apoyar a mi sobrina. Me parece bello, espero que disfruten la marcha para hacer los regios. Oye, aprende los de Santiago, todos tomando, curando, no sé cómo pueden tomar. Acá todos con un motivo, una conmemoración. Tenemos que llegar acá a la plaza, ese es el gran desafío de hoy día. Ricardito, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Aquí felices. Oye, aquí ya vienen saliendo los camiones, viene todo el hueveo. Sí. ¿Tú te vas a subir a algún camión o vas a caminar con nosotros?
No, yo voy a subir un camión, voy a animar un bloque y bueno, apoyando aquí primero a mi amigo Marco, apoyando la causa LGTB que yo desfilo hace muchos años y estamos listos y dispuestos. Aquí fue mi primer Pride fuera del closet. ¿En serio? Oye, ¿qué esperan de esta convocatoria? ¿Qué esperan? Ojalá sea bacán para la familia, más que nada para las mamás y los papás, como que, o sea, somos hartos, no somos minoría. He caminado cuadra, ¿dónde están los hombres acá? Porque no he visto ni. Al fondo vi varios. Más al fondo, ya voy para allá, ya de ahí no me... voy para allá. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú, mi amor? ¿Cómo te conocerte en vivo? Ay, ¿cómo me veo? Estupendo. ¿Me parezco o no? Siempre, 100% natural. A eso, sí, puro brillito nomás. Oye, ¿cómo estáis? Bien, ¿y tú? Bien, bien, aquí estamos dando la vuelta. Regio, yo lo he pasado regio, hasta de la cuadra para acá lo he pasado regio. Dijo la weona. ¿Sabéis lo que necesito? Que me consigáis un pedacito de confort, dijo la weona, porque estoy que me meo. Nos encontramos acá. ¿Cómo estás, amigo? Cuéntame, ¿cuál es tu nombre? Estamos apoyando como tienda, como emprendimiento de tienda de Medala, por supuesto. Así que un gran momento. Oye, sí, hoy día estuvimos visitando la tienda de Medala, maravillosos productos. Aprovechen de seguirlo y apoyar los emprendimientos también de acá, de la cuarta región, ¿o no? Sí. ¿Cómo te pueden encontrar en Instagram? Tienda_Medalas y lo mejor que hacemos envío a todas las regiones. Para que vean que yo tomo cachantún, por eso estoy conservando la figura. Así que... ¡Bailemos, tía! ¿Está bailando? Sí, obvio. Todo el rato. Baila, me gusta la tía que apoya el orgullo, vamos. ¡Mira, un gato! ¡Hola! Muy buena. Diga miau, cuidado, niña. Casi se nos cae. Casi se nos cae el gato, weona. ¿Qué tiene que decir? Miau. Hola, ¿cómo estás, cariño? Bien, ¿ustedes cómo están? ¿Desde qué? Colega, por supuesto. Yo soy de Mega. ¿Cómo? Oye, ¿tenés brillo? Tengo poco. Ah, pero para echarte, que dejé la cartera en la casa. Se nota que 24 horas está, pero pésima, no tiene ni para comprarse un brillo. Pero estaba sin cámara, me tenía que se la robaron. ¿Cómo está ahí? ¿Bien tú? Bien, bien. Cuéntame, ¿en qué andáis? La verdad es que no sé, este es mi primer Pride. ¿Este es tu primer Pride? Sí. ¿Tú sabes que después nos pescamos entre todos aquí? Yo ando comprando pan, ¿cachai? ¿Hay algún negocio abierto aquí? Está la licorería allá a la vuelta de la esquina. Ay, eso necesito una chela. Alejandro y yo venía por dos cuadras nomás. Oiga, ¿usted anda buscando la de 24 horas? Está aquí a la vuelta para. Mira la otra, bien perdida con la cámara. Oye, llegué al circo La Dulce. ¿Cómo estáis? ¿Qué es este paraguas tan grande? ¿Por qué todos con paraguas? ¡Es grande! ¿Sí? ¡Vamos! Hola, ¿cómo están? ¿Le quedan piezas? ¿Le quedan piezas? No, no le quedan. No, no quedan. Estamos copados. Amo a mi hijo, güey, que le quedan. ¡Qué tierna la tía! ¿Él es su hijo? ¡Qué tierna! Sí, muy tierna. ¿Cuándo es su hijo full? Sí, siempre, siempre apoyándolo. Me encanta ver a las mamás y todo acá dándolo todo. Siempre, con todo, a los dos. ¡Apoyando a mi hermano! Yo digo, ¿dónde están las chetas? ¡Hola, chetas! ¿Cómo están? ¡Bien, y tú! Aquí ando huellando igual que ustedes. ¡Ah, qué chata! ¿En qué andan? Estamos aquí en la caravana pasándola genial y apoyando al orgullo. Oye, yo quiero que todas griten conmigo. ¡Mi! ¿Cómo? Oh, oye, mi. ¿Y cómo me abrazaban tanto? ¡Mi! ¡Amor! Viste que era chiquilla falsa la buena. ¿En qué anda ahí? Somos de Ovalle, así que partimos en Ovalle con la marcha el viernes, ahí nos fuimos a Santiago y hoy día estamos acá en La Serena, tremendo carnaval. Así que... ¿Hasta dónde chucha pensáis llegar? Hasta aquí nomás, hasta el after de la Arcángel. Lo que me tiene impresionado es que nadie toma en esta marcha. No sé, porque son más tranquilos, andan con todo con mascarilla incluso. Oye, parece que cerraron todas las botillerías hoy día porque no hay una chela aquí. Tag me. Atención amigos, atención familia. El show está por comenzar. Prepárense.
preparados para la experiencia Z Garden? Tu lugar de encuentro libre, seguro y sin prejuicios. Mentira, seguimos. Date un gusto junto a la mejor cadena de la quinta región, Mako Sushi. Haz tus pedidos con delivery en nuestros locales La Calera, Quillota, Limache, Villa Alemana, Quilpue y Viña del Mar. También puedes retirar tus pedidos de manera presencial y disfrutar de nuestras terrazas en Viña del Mar y Quilpue. Este 2022 se come rico, se come Mako Sushi. Por éxito total se extiende el Club Mako Sushi para todos este 2022. Junta tus stickers y gana más info en @makosushi.oficial. Mmm, qué rico es Mako Sushi. Se acabó esta joda. ¿Cómo ha sido todo este proceso? Mira, en realidad no, para nosotros no ha sido difícil, pero sí encuentro que la gente no está preparada para personas trans. Son humillados, en los colegios igual, hacen transfobia. A Sacha le ocurrió en el colegio de ella, sufrió transfobia, homofobia de parte del docente del colegio. Y ahora estamos en una lucha por igualdad. A Sacha sí tuvo ocasiones en que la trataron mal, la agredieron. No tanto los niños, porque ellos, donde estamos, en el mundo que estamos, en el siglo que estamos, ellos entienden, pero no así el docente. El docente es el que se quedó atrás. Cuéntame un poquito cómo ha sido todo tu proceso. Igual fue, para mí fue más o menos fácil porque mi familia ya estaba como preparada ya. Entonces, ¿ya? Como que recibí el apoyo de la familia, que es lo más importante, y ya de ahí en fuera ya soy yo. Hola, mi amor, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, bien. Aquí visibilizando, bueno, nada que celebrar ni nada por nuestras compañeras que tú ves ahí fallecidas, desaparecidas, por mis compañeras que no se ha hecho justicia, que el Estado de Chile todavía no radica el trabajo sexual, es la única subsistencia que nos dio el Estado de Chile. Queremos el cupo laboral, queremos que el presidente y todas las instituciones nos reconozcan como mujeres, con personas de derecho, y no tengamos que seguir en el trabajo sexual, que no sea una opción y no una obligación. Y queremos la ley integral trans travesti, que cubre todo lo que queremos como vía clínica, también la salud trans en Chile, que está pésima. Las compañeras todavía siguen con la silicona líquida, siguen automedicándose, pero estamos luchando por un politrans que da futuro acá en Coquimbo. Bueno, es maravilloso, mi amor, hay un mensaje clarísimo y las dejo para que sigan caminando y luchando ahí por su bandera. Muchas gracias. Bueno, y bueno, ahí tan regia que venía ahí en un camión. Venía en un camión, pero me echaron cagando más abajo porque venía tocando al gogo. Y era este, no, weona. Qué bueno, porque a mí, yo lo toqué antes, por eso no pude subir, weón. No, y después me puse a pelar con un weón que tenía alas y el marido del dueño. No, está la chucha. Porque tengo mal ojo, weona. Weona, la cagaste, nos van a echar cagando. Vinimos a puro mirar, weones, para acá. Nosotros que tenemos pasado, garotinho, bailemos, pues, weona. Yeah.
¿Quién me lleva? Que estoy cansado, ya no quiero cambiar. ¿Me puedes llevar? Que estoy cansado, permiso. Yo me voy a instalar aquí nomás. No me vaya a caer, me va a sacar la cachita. Aquí sí. Esto es lo que yo me merezco, estar arriba de una moto y todo. Vamos nomás. Parece que se pinchó una rueda, güey. Hola, mi amor, ¿cómo está? ¿Qué anda haciendo por estos lados? Con mi mami. Con su mami. ¿Y mi anda papá marchando? Sí. ¿Ha visto algún personaje que le guste? No. ¿Andaba Barney por ahí? Ahí lo va a encontrar. Yo quería verlo. Por ahí va a aparecer. Anda de rosado con una cola de turco. ¡Galichi! ¡Mi hermana perdida! ¡Mi hija! ¿Dónde compramos chela, weona? Por allá hay botellas con meao. Ni una chela yo en la marcha de Santiago salí vuelta. Para rato nos pescan a todas más allá. Ya, ya vamos, eso. Caminemos. Oye, me dijeron que ya lo dejaba el pico parado. Oye, ¿qué me decís que a la Lía le viene cuidando la cola? A mí me la han pisado toda la marcha, weón. Weona, me han pisado la cola toda la noche, concha, tu madre no me deja caminar. Gracias a Dios encontré gente que me pescó la cola, ¿eh? Weones, yo busco que me pisen la cola, nadie. ¿Sabes que yo estoy muy cansado? Voy a bajar a la colmenar y me voy a subir yo. ¿Cómo estás, guagua? Bien, ¿y tú, Yo ya estoy cansado, ¿cómo me puedo subir aquí arriba para descansar un rato? Bueno, así estamos todos en realidad. Fue un día súper agotador en nuestra organización acá, pero acá estamos. Oye, tenés que tener cuidado con una buena que anda de pelo verde y que viene por el otro canal porque es muy lanzada. Ya, está bien. ¿Anduvo por aquí ya o no? No. Ah, ya, cuidado, te lo digo al tiro. Ya, okay. Si no, la echamos para Santiago. Ya. ¿Me avisáis? Obviamente acá, representando al norte, Copiapó, acá en la marcha de la Serena, sigue pasándolo, pero maravilloso. Ya estoy sopeada. Ya estamos todas sopias, mírame la carita. Ya no vamos a retocar lo dijo la otra con un buen polvo, pero del no del otro. ¡Ay, ya! No me estoy asustando. Oye, mi niña, un gusto, nos estamos moviendo. ¡Ay, de ella, ay, eso que no he tomado nada! El alcalde, por favor, que me hagan las calles acá. ¡Ay, perdón, que me caigo, por favor! ¿Cómo? Que vamos apurando un poquito más para que no estén tan separados. Bueno, mi amor, lo que usted me diga. Dale, gracias. Rico Alondo. Oye, después de 22 años en el closet, ¿esta es tu primera marcha? Sí, mi primera marcha. ¿Y qué se siente? Bien, me siento feliz, por fin ya salí del closet. No me aceptaron, pero aquí estoy. ¿Por qué te costó tanto? Cuéntame. Porque mi familia es cristiana. ¿Cristiana? Sí, po. ¿Por ahí fue más complicado? Sí, po. Pero estoy feliz de estar aquí y de pucha, por fin haber salido del closet. Oye, felicidades. ¿Cómo está tía Angie? Muy bien, acá pasándolo bien. No se vaya a caer, afírmese. Voy a agarrar el palo. Así la veo. ¿Cómo está, Claudio? A mí me atornillaron el hoyo, maestro. Yo me voy a subir caer, palo. ¡Chica! Me voy a sacar la cosa. ¿Me da el permiso? ¿Cómo estáis? Bien, amiga, ¿y tú cómo estáis? Hoy que me he caminado como 7 cuadras, weón. No, ya estamos muy viejas acá para caminar, weón. Y el peso 2 horas nos caga. Weona, yo caminé tanto, weona, y... Mira, ahí está la chiquilla hasta que... ¡Ándate, vieja, güey! ¡Alegría, coño! Gracias. Angita, ¿cómo estáis, guaguita? Muy bien aquí, feliz de estar compartiendo esta marcha espectacular de acá, de Serena. Oye, ¿cómo la hay pasado? ¿Cómo la hay dado todo? Hasta ahora estamos partiendo recién. Nos queda toda la noche. Te queda toda la noche ya. Pero aquí ya estamos en la marcha. ¿Cómo estás, mi amor? Acá andolo todo en la marcha, pero está toda la gente prendida, estamos con todo el ánimo. ¿Y ustedes cómo están? Bueno, yo acabo de recién poder subirme a un camión, bueno, venía para la cama. Venía ahí corriendo de la disco, niña. De la disco corriendo para acá con todo, oye. Oye, ¿cómo se ha vivido hoy día? ¿Cómo has visto a la gente? ¿Cómo? ¿Cómo lo has vivido? ¿Cómo has visto a la gente? Rey, que la gente está maravillosa. Le encanta el hueveo a la gente, ¿por qué no decirlo? A la gente le importa un pico lo que quieran y todo, pero le encanta el hueveo, nada más que decir. Hueón, encontré la última Coca-Cola del desierto,
aquí calladita. Voy a... Tía, véndame una chela calladita, que estoy cagada de sed. Rapidito, que me retan. Ya, muchas gracias. Tía, nos vemos calladita. Hoy hasta el fin. Nos van a estar cagando, bueno, a la marcha. Se han portado pésimo. Yo quería un sándwich, weón. Me movieron de ahí. Estaba esperando mi barro Luco. Oiga, tía, yo tengo un hambre. No tiene un pedacito de pan que me dé. Tengo un hambre, tía, deme un pedacito de pan. Mira, aquí me van a dar un pedacito. Muchas gracias, tía, yo estoy muerta de pan. Mira, viste, la gente solidaria acá. Oye, este es mi vecino que anda huellando aquí. Mi amor, pero si yo vine a vivir, ya llevo un año viviendo. No te puedo creer. ¿Y quién hace tanta fiesta acá en tu casa? ¿Cómo? Ah, no, yo no. Me enamoré de tu sonrisa. ¡Ey! No, pero se me va a sacar un ojo, weona. Oye, cuéntame, ¿cuál es tu nombre? Aquí estamos directamente para Canal Fel, cubriendo todo lo que pasa acá. Emanuel es mi nombre. ¿Tienes frío? Un poquito. Oye, cuéntame, ¿a qué te dedicas, algo? Soy estilista. ¿Estilista? Estilista, sí. ¿Y qué look marías a mí, ponte tú? Bien platinada. harta peluca. Oye, ¿nos podemos dar un piquito para sellar? Allá está toda la conmemoración. Yo voy a ver, creo que acá hay una zona de hueveo. Se llama el humedal, el faro. Estoy cagada de frío, no traje la chaqueta. Capaz que me asalten, dijo la weona. Ojalá me pase cualquiera de esas weas. Que me pesquen, no sé, alguna wea. A ver, policía de Santiago, ¿qué están haciendo? ¿Y esa es una forma de sentarse? Sí. Mucho cuidado. En Dano Sandwich podrás encontrar productos ricos y de calidad para compartir en familia. Papas fritas, nuggets, chorrillanas, variedades de sándwich y mucho más. Prefiere transferencia y recibe tu pedido con mascarilla en la puerta de tu casa. ¿Te cuidas? ¡Nos cuidamos! ¡Mmm! ¡Qué rico es Dano Sandwich! ¿Cómo estuvo la caminata? Llegamos un poquito tarde, o sea, bueno, tarde y temprano, porque llegamos ahora, pero bien, o sea, por lo que cachamos, harta gente, está movido, así que vamos a pasarlo bien. Rico. Se toca pico, pero como loca, dijo la otra. Se me acabó una la vez media rara, dijo la weón. Me pisaron tanto, pero la pura caga de colar. ¿Cómo está, Janincita? Bien, caga de frío. ¿Con frío? Está muy helado, vieja. Caga de calor.
Pero es que vos sois caliente, vos guatona. Caliente, guatona. Vanesita, ¿cómo estás? Bien, contenta, feliz de estar acá en la marcha una vez más. ¿Y para tú bien? ¿Quieres volver con la gente? Por supuesto que sí. Weona, de verdad que está lleno, lleno, lleno. De roto robando y con la cantidad. Un escenario, weona, con pantalla en vivo y todo. Y yo dije, Santiago no es Chile. Santiago no es Chile. No, pero ahí para que vean que en regiones hay muy buena producción. Cuéntame cómo lo estás pasando, cómo ha sido todo esto, qué te parece la increíble cantidad de gente que se ha convocado. Muy lindo todo, muy lindo. Y qué bueno que estemos todos reunidos después de tanto tiempo de pandemia y todo. Que se acaban un poquito las restricciones. Sí, sí. Pero hoy en día créeme que esto es un carnaval. Ha sido una fiesta maravillosa. Yo estoy sorprendido, yo vengo de Santiago y estoy anonadado. No hay nada que envidiarle al carnaval de Brasil. Nada, nada. Yo bailé samba como nunca. Ajá. Dejé las patas en el suelo, dice sí. La otra. Hasta sin vos me voy de acá, pero no hay... maravilloso, maravilloso. De una y otra forma apoyando a mi hijo también. Así supe por ahí que tú eras la mamita de Marco Antonio. Sí. Oye, creo que siempre con la comunidad también apoyando a tu hijo y sí, todo. Sí, siempre. ¿Cómo estás, mi amor? Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. Bien, bien acá, saludándolas. ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, muy bien. Qué bueno. Oye, ¿qué te ha parecido esta convocatoria masiva de toda esta gente maravillosa? Hermoso, hermoso, muy lindo, maravilloso. Me encanta, a mí me encanta esto, me gusta mucho. ¿Y cómo estás, mi amor? Bien, feliz de ser parte de esta iniciativa, me encanta, está increíble. ¿Cómo has vivido todo esto? Cuéntame. Bueno, la verdad es que es nuevo para mí, nunca había vivido un carnaval, ha sido súper intenso, pero súper, bueno, qué decir, o sea, estamos emocionados, estamos felices de ser parte y felices porque tanta gente se sumó cada vez más, eso es muy bueno. Sí. Oye, esto está repleto hasta el fondo, al final. Sí, sí, nos pusimos con un carro alegórico por primera vez también, muy Zeta Garden y encima nuestras Zeta Queens, maravillosas como siempre. Divinas todas, divinas todas. Oiga, y usted cuénteme cómo lo vivió. Feliz, feliz, estoy muy emocionada porque de ser parte de esto, bueno, yo hace mucho tiempo ya que soy una persona muy abierta a la diversidad, pero me alegra mucho que la comunidad, que la ciudadanía tenga esta respuesta hacia el mundo diverso. Los tiempos cambiaron y estoy muy feliz, muy emocionada. Maravilloso. ¿Cómo has estado, Marquito? Bien, súper agotado, pero súper contento también de todo lo que ha pasado aquí en La Serena y del recibimiento que hemos tenido de la comunidad. ¿Qué te ha parecido esta cantidad de gente? Bueno, para mí, yo estoy impactado. Cantidad de gente, ha estado todo maravilloso. Los carros preciosos, la gente, el recibimiento. No pensé que era tan así, tú, aparte de la organización. Quedé negra, negra. Me dijeron, sube hasta el camión. Yo dije, no, yo me voy caminando entre medio de todo el hueveo. Ahí, dentro de todo, no, súper contento de que haya resultado todo. La gente también se agolpó a este carnaval de la diversidad, así que estoy súper contento. La ciudad de La Serena, hay harto apoyo, así que hay harta buena onda y lo estamos disfrutando. Esto es un tirón de oreja para Santiago porque no tienen nada que envidiarle, superan con creces todo lo que se vive allá en Santiago y con la cantidad de gente que hay allá debería ser algo mucho mejor que esto, porque esto es impresionante. Así que felicidades y a seguir disfrutando. ¿Y qué se viene ahora a la noche? Bueno, a esto vamos a terminar el show aquí en la plaza de la ciudad de La Serena y después nos vamos a Arcángel a rematar, como se dice, y ahí a pasarlo bien y a disfrutar nuestro día. ¿Hay minuto feliz? ¿Se puede? ¿El tuyo, vos? I'm so in love with you, I'll be forever blue. That you give me no reason, you know you make me work so hard. That you give me no, that you give me no, that you give me no, that you give me no soul. I hear you calling, oh baby, please. Give a little respect to me. ¿Cómo estás, David? Hoy día de Ana de Paz, por supuesto. Sí, hola, bien aquí, feliz de estar en la marcha de La Serena Coquimbo. Hay un montón de gente. No sabía que vivía tanta gente en La Serena. Yo dije lo mismo, weón. No pensé que vivía tanta gente. La cagó. Oye, pero ¿cómo has vivido esta experiencia? ¿Vas a presentarte y todo? Voy a animar el bloque de Zeta Garden, lo voy a presentar. ¡Se acaba de cortar la luz! No es parte de la cosa. ¡Ah, coche! Era parte del show. Voy a presentar el este de Zeta Garden, pero como que me sumé al final, entonces no tenía ningún show preparado, por eso no hice un show. Oye, un mensajito para toda la diversidad, para todos. Besito para todos allá en sus casas, seguir luchando por nuestros derechos, seguir reclamando, demanda, dijo la Lula. Eso.
Gracias, mi vida. ¿Y este concejal de dónde es? ¿Usted es concejal de qué comuna? No, yo soy el que se lo come. Este, ¿no entendís que ya te echaron de la Serena hace rato? ¿Cómo a ti de tu trabajo? Yo estoy estable, ¿cómo? Oye, por supuesto, seguimos acá en esta tremenda convocatoria, en esta tremenda marcha, mi amor, y estoy con una de las regias de regia, una que yo creo que debería tener un premio revelación este año porque ha marcado en la quinta región, iba a decir, en la región del norte, en la chucha de Colata, pero ha marcado, ha sido un talento. Y por supuesto, Anto Macay, ¿cómo estás? Cuéntanos cómo has vivido todo este proceso y qué es lo que se viene también. Mira, estoy súper bien, súper contenta. Igual el proceso para llegar a esto es súper escandaloso, trajineo, que para allá, que para acá, que se cortó la luz, que te maquillaste, que no te maquillaste, que la peluca, hay un hueveo. Pero lo que me hace muy feliz es que hubo una muy buena convocatoria, harta gente, harta. Yo estoy negra con la gente y la calidad de todo lo que está pasando. Sí, yo igual estoy súper impactada, así que estoy muy feliz. Como repitiendo otra vez como lo que decía recién, es que la convocatoria fue maravillosa y mucha gente. Que me interrumpiste. Sí, concha tu madre. No, eso pues, lo pasé bien. Espero que a toda la gente le guste el show de todas las chicas, las de Arcángel, de Zetagar, de las Palomas Salomé, su amiga, todas las hueonas que tienen. La Miquel y su combo. La Miquel y su combo también, ¿por qué no decir? La Angelina y su robo. ¿Cómo estás, ambas? Ay, pero ¿por qué me pegáis con el micrófono? Dándote un cachuchazo. Aquí estamos bien, estamos contentos, disfrutando de este día, de este orgullo. ¡Orgullo! ¡Orgullo de maricón! ¿Por qué estáis tiritando, weón? Porque estoy cagada de frío. No sé qué hace mucho frío. ¡Ay, no se te vaya a desarmar, weón! ¡No voy a hacer working bola acá tampoco, weón! No, ayer, ¿en dónde ponerme la bola, weón? No. Entre esos dos palos lo iba a amarrar, weón. Yo creo que hoy día debería haber hecho el show, tú. No me quisieron colgar la bola porque dijeron que los soportes no daban para tanto. ¡Anda, mierda! Hay que tener soporte, weón. ¡Ah, no! Todo bien, maravilloso. Me gusta que la gente venga, que los niños también vengan. La abuelita, vi mucha abuela, vi muchos niños, todo maravilloso. Yo vi puras abuelas, weón. Yo que ya era hombre y no había ni una. ¡Vos misma, vos weona! Ya estamos en una edad que ya estamos más vieja, pero estamos regia. Estamos bordeando los 20, entonces hay que ya echar a comer. ¡Ah, ándate pa' tú! Estás muy pa' tú, ¿eh? Oye, tú que eres alcohólica como yo, eso lo he sabido por buena fuente, dijo la otra. Weona, ni una chela Luca, ni una chela 500, ni a 2 lucas, ni a 3 lucas. No. ¿No venden chela acá en La Serena? Si venden chela, tenés que buscarla, vos, weona. Bueno, sí, si yo vi, hay harta gente que estaba tomando y alcoholizada. Mira, de 2 horas que caminé, me pude tomar una chela, weona, y un pedazo de pan que me dio una semana. No, pero ninguna tomó, pues. No, pues nadie. Ninguna tomó, estamos todas bien sanitas, pero parece que ahí adentro hay muchas cositas. Se acabó todo, weón. ¡Ah, vengo de allá! Mira. No. Pero debería haber venido en ayuna, po. Pero si estoy en ayuna, weona, no me veis lo flaca. ¡El cuello! No. ¡Mi guaguita más linda! ¡La única escandalosa de la cuarta región! ¡Canta y encanta! ¡Po, po, 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 po! Ay, no me recordé ese show. Salí para atrás. ¿Cómo está mi guaguita hermosa, preciosa? Bien, de la bien, weón. Acá caga de frío. Dame un trago por último. Está ahí. Estoy tomando bebidita, vieja, porque conche estoy... tu madre. No puedo tomar, me lo prohibieron. Me encanta el frío de tu adiós, pero weón. ¡Buenas noches, Patamal! ¡Mi amor! ¡Qué dura, marico! ¿Sabes que a mí me llaman por Grindr y me dicen mi amor? Y me dicen, te meto el pico, me dicen. No, si a mí igual me dicen, te puedo hacer un mua, mua, mua. Sí, pero se me ha entretenido por tu mamá en el hoyo, que mi amor. Oye, cuéntame, ¿cómo has vivido todo esto? Te vimos arriba de un carro maravilloso con un final espectacular, bien escandaloso y escandaloso, weona. Fantasías del ayer y hoy. ¿Y qué más se viene, weona? Bueno, se viene, mira, nuestro show está como en la temática es fantasías, noche mágica y bueno. Tú podrías hacer, no sé, está ahí como muy regia, está temática Pride, estamos como la Sirenita y la Úrsula. ¿Cómo estás, Tachita Andina, la única reina y diva real de acá, de la cuarta región? Así dicen. Bienvenidos a ustedes, gracias por estar acá en esta gran marcha. Después de 2 años, la pandemia nos ha tratado así, pero ahora estamos divinamente acá.
lo vamos a dar todo, el Tino Arcángel, obvio, para pasarla divinamente. Oye, se vinieron pero con todo, bambalinas y petacas, más de 7 camiones vi yo, weón, ahí, todas huellando. Me subí a uno, logré subirme a uno, era mi misión hoy día, caí como pelota así cuando me bajé, pero bueno. ¿A cuál te subiste, al carro venezolano o al colombiano? No sé, al de 23 para arriba. ¡Era yo, iba yo ahí! Oye, por supuesto, seguimos acá en la cuarta región y estamos acá con todas estas preciosuras que nos vienen a decir a qué vienen, cómo lo van a dar y en qué andan, mi amor. ¿Tu nombre, por supuesto? Melanie Astrix, soy una Bye Bye Queen, visibilizando la cultura ballroom, también dando cavidad a este espacio del orgullo gay, pero también haciendo visible lo que es la vida de las chicas trans y el talento que también nosotras tenemos. Me llamo Marcela, mi acá es Michela W7. Llevo muy poco perteneciendo a la cultura ballroom, cultura que hace visibilidad a las disidencias, a las trans no binariedades y otras corporalidades, disidencias sexuales, diversidades de género. Y nada, bueno, igual es un agrado presentar esta cultura con todo el respeto que se merece, obviamente, porque es una cultura que nace de la resistencia desde las personas transexuales para las disidencias, y eso no se tiene que olvidar. Mujeres transexuales, fuerza trans ante todo y visibilidad para todas las disidencias que existen. Estela W7. Oye, yo por ahí también te he visto de DJ y hace bastante cosas y hoy día estás con todas estas chiquillas. Sí, trabajo de DJ, pero hoy día vine a pegarme el show con las chiquillas. Me encanta. Romperse. Mi nombre es Pioneer Founding Princess Cotrinity, princesa pionera de la primera casa de la quinta región, Kiki House of Trinity. Mi nombre, Cochio Trinity. Y yo soy una femme queen, una mujer trans, lo que se ve dentro de nuestra cultura ballroom, cultura comunidad ball, que muchas ven allá en Santiago, las de Zamudio, las de Gam, las que se rompen, las kiki, las que hacen las manitos y los dip hacia atrás. Esas somos nosotras, y nosotras somos un grupo específico de la comunidad, las mujeres trans empoderadas, las femme queens, femme queen para ti, mi amor. Y trajimos un show espectacular de Voguing Femme. Y todo es gracias aquí a mi hermanita al lado, Melanie Astrix 007, quien estuvo a cargo de organizar junto a Discoteca Arcángel y colectivo Fuerza Trans este ramillete de Femme Queens. ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Patrick, ¿tu nombre? Gonzalo, ¿tu nombre? Fabi. ¿Tu nombre? Daniel. Oye, cuéntenme, ¿cómo han vivido toda esta experiencia? Viene su show ahora maravilloso y todo. Y aparte ustedes están como una agrupación y todo. Así que, ¿quién es el vocero acá o hablan todos? Ambos, todos. Todos hablamos. Ya, entonces vamos a ir de a poquito porque yo no puedo con todos de una. Oye, estamos súper agradecidos de toda la prensa, todos los canales que están acá apoyando esta iniciativa, que se haya formado esta nueva marcha, esta nueva protesta, como se quiera decir. Es muy bacán recibir el apoyo de la gente, hay caleta de gente, se agradece eso de verdad. Es una lucha que traemos de hace años. Bacán, contento, están representando nuestro local y a nosotros también como artistas. Y eso, como digo, siempre agradecer y agradecido de toda esta gente y de lo que se está logrando ahora, que harto que ha costado. ¿Cuánto mides tú? 1,83. Una duda que me salió. Me encanta tu root. Feliz, contento, muy pride. Después de 2 años, 3 años casi acá en La Serena ya, todos reunidos nuevamente, así que feliz, la casa llena, sí, todos con todo. Todos con todo es la consigna hoy día. Sí, todos juntos somos mejores. Mucha, no estábamos todos, pero somos muchas. Súper importante igual resaltar que han sido años súper complejos para todas, estábamos todas encerradas. Entonces es muy bonito ver la convocatoria que ha tenido la Marcha del Orgullo. El orgullo es esto, son los colores, quienes somos, representarnos. El arte está presente también con Zeta Garden Bar. Así que nada, pues agradecidos también de ustedes que hayan venido desde tan lejos a cubrir esta nota. Es la segunda marcha más grande de Chile, entonces nos sentimos muy orgullosos de que nuestro territorio muestre con tantas ganas los colores y el show y todo eso. Así que no se pierdan el show, que más ratito me imagino que lo van a estar viendo. Sí. Oye, bueno, el cuarto se me arrancó, así que ahí va a quedar grabado. Debe estar en Grindr. Debe estar en Grindr, así que lo enfoquen, por favor, digo la otra. Oye. Like that.
¡Ya por el grito, el grito! Shut your mouth, boy, I think you know who run this house. I ain't thirsting for no bet, cause I already know what you're trying to say. Dentro de la casa hay personajes que nos reciben con mucho cariño y también son parte del team. Ella representa a todos nuestros colaboradores. Con ustedes, Tacha Andino. Talentos con ustedes, las chicas de I'm
What?
Girl, we go.
siempre prendía. Con ti, pero bien prendía.